En nuestro espacio de gastronomía de las cuatro esquinas no hemos venido a casa de una persona que nos ha invitado y que cada noche se cuela en vuestros hogares. Es Ana Escobar, directora de Alaurín Televisión, que presenta todas las noches el informativo. Y bueno, Ana, cuéntanos qué nos va a hacer esta noche y qué cositas vamos a utilizar. Bueno, vamos a empezar primero por lo que vamos a hacer. Bueno, pues esta noche vamos a hacer unas magdalenas saladas con queso y con jamón. Un plato muy bueno, muy fácil de hacer y que, bueno, pega con cualquier bebida. Un vinito, una cervecita, siempre que sea algo que se pueda tomar con una tapa. Es como una tapita. Bueno, pues tomen buena nota. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar: 200 gramos de harina, de 90 a 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 200 mililitros de aceite de oliva, 50 mililitros de leche, 5 gramos de sal, jamón y queso y 5 gramos de levadura. Bueno, hablamos de jamón, pero también pueden utilizar cualquier cosa que quieran, con la que quieran rellenar esta magdalena salada, ¿no? Sí, por supuesto, se puede rellenar con jamón serrano, con jamón dulce, con cualquier ingrediente, con queso, con orégano también si quieres, incluso con atún se puede rellenar. Bueno, para hacer estas magdalenas tenemos los ingredientes, pero también, por ejemplo, vemos estos moldes de magdalenas, ¿no? ¿Qué utilizas? Estos moldes de magdalenas son muy cómodos de utilizar porque son de silicona, son resistentes al calor, son muy limpios y además son reutilizables, o sea que lo puedes utilizar todas las veces que quieras hacer las magdalenas. Ajá. También pueden utilizar los de papel, que también vemos de diferentes tamaños, ya eso al gusto. Por supuesto, esto en cualquier tienda, en cualquier supermercado te puede encontrar todo tipo de moldes de magdalena, los que quieras, de papel y silicona y de todos los materiales que tú quieras utilizar. Bueno, también vemos aquí que tienes un pequeño peso, podemos utilizar este peso para las medidas, ¿no? Pues una cosa cómoda. Exactamente, siempre para concretar más, mejor el peso de nuestro ingrediente, pues siempre es bueno utilizar pues eso, un peso medidor. ¿Cuántas magdalenas vamos a hacer más o menos? Porque estos ingredientes, ¿para cuántas magdalenas son? Pues yo creo que esta cantidad, yo creo que unas 10-12 magdalenas nos van a salir, ¿eh? Bueno, muy bien, pues nos ponemos mano a la obra. Bueno, el primer paso para hacer estas magdalenas, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es batir los huevos con el azúcar, ¿vale? Ajá. Entonces vamos a coger los dos huevos, los vamos a echar aquí en este recipiente, uno y otro. Y esto lo ponemos por aquí y el azúcar, que lo tenemos aquí. La cantidad que ya hemos pesado. Ajá, exactamente. ¿Cuál es la textura que queremos conseguir ya una vez batida? Como una cremita normal, como si fuera una cremita más bien líquida. Yo creo que esto ya estaría batido. Y ahora, María Luz, te voy a pedir a ti que tú me ayudes. Venga, un poquito. Y me vas a ir echando poco a poco la leche, ¿vale? Venga, vamos. Echamos ahora a continuación la leche, sí. Voy a poner esto un poquito más. Voy. Poquito a poco, muy bien. Ya termina, toda entera. Muy bien. También poquito a poco, lo vamos a reducir un poquito. Tú me dices. Vamos ya. Esto parece que estamos haciendo una mayonesa. Ajá. Es parecido, pero al fin y al cabo, digamos, es el complemento que después tenemos que echarle a la harina, que la harina aparte ahora la vamos a mezclar con la levadura. Esto es como he dicho antes al principio, es un aperitivo muy fácil de hacer y que sorprende mucho. La verdad es que sí, a la gente le gusta mucho y es original. Y es muy original, ¿eh? Y ya sabes, se puede rellenar con cualquier otro ingrediente, no tiene por qué ser queso y jamón, con tomate también. Ajá. En fin. Bueno, esta mezcla ya la tenemos lista, realizada, ¿no? Vamos a quitar ya este utensilio. La segunda mezcla es la harina con la levadura. Echamos y la sal. Vale. Y esto lo vamos a mezclar
Por ahora todos son pasos fáciles. Muy fácil de hacer, ¿vale? Lo mezclamos. Ahora viene, digamos, ahora es cuando viene el paso un poquito más complicado, si se puede decir complicado, que es mezclar estos dos recipientes, que la mezcla ya cuesta un poquito porque hay que hacer que se quede bien, bien, bien homogeneizada toda la mezcla, ¿vale? Vale. Bueno, pues esto ya está y ahora poco a poco esta mezcla se la vamos a ir añadiendo aquí. Así. A quien le cueste trabajo, puede utilizar también el batidor otra vez, la batidora. Vale. ¿Vale? Porque se suele quedar pegado en la pala. Pero bueno, esto con un poquito de paciencia se consigue. Esto, digamos, es el momento un poquito más complicado, ¿vale? Del plato. Vale. Se echa lo echamos todo y empezamos a mezclar bien. No se pueden quedar grumos, ¿eh? Vale. Esto tiene que mezclarse muy bien. Y así podemos estar unos 5 o 10 minutitos mezclando y hasta que consigamos la mezcla que queremos, ¿vale? Vale, bueno, esta es la textura de la masa, ¿no? Así es como se tiene que quedar. Así es como tiene que quedar, bien homogeneizada y sin grumos, ¿vale? Hemos estado unos 10 minutitos aquí mezclando, puede resultar un poquito pesado, pero bueno, 10 minutos pasan rápido y además lo que he dicho antes, también se puede utilizar la batidora, por si nos cansamos, la muñeca se nos resiente un poquito, ¿eh? Vale. Pero bueno, esta es la mezcla que queremos, ¿vale? Entonces, una vez que ya la hemos conseguido, hay que dejar que la mezcla se repose. Tiene que reposar mínimo una hora y máximo 24 horas. Podemos dejarla reposando en la nevera hasta mañana, si queremos, pero en nuestro caso van a ser unas 4 o 5 horitas y cuando ya haya reposado el tiempo que queremos, pues solamente tenemos que colocar en los moldes. Bueno, pues vamos a dejar reposar la masa esas horitas. Bueno, tras varias horas ya de reposo de esta masa, ¿cuál es el aspecto que tiene? Pues mira, María Luz, este es básicamente el que más o menos dejamos hace unas horas antes de ponerlo a reposar la masa. Ahora lo que tenemos que hacer es introducir toda esta masa en una manga pastelera para ir rellenando los moldes. Quien no tenga manga pastelera, como en mi caso, pues este tipo de bolsitas las venden en el supermercado, son muy cómodas, muy prácticas, se rellenan y fácilmente se pueden rellenar también los moldes. Muy bien, pues venga, vamos a ello. Y ahora pues nada, vamos a cortarle teníamos por aquí unas tijeritas, le cortamos un piquito finito para que no sea tampoco muy grande, para que no, vamos a quitarle un poquito el aire, este es el piquito que se nos ha caído dentro del molde, vale. Y empezamos, ¿vale? Vamos a probar con uno, lo vamos a poner por aquí. Vamos a rellenar un molde. Y ver cuál es el proceso y bueno, y ya continuar con el resto, ¿vale? Pues en un primer lugar sería rellenar más o menos hasta la mitad del molde. Relleno. Y ahora se rellena con lo que queramos, ¿vale? En este caso hemos decidido hacerlo con jamón y queso rallado. Y un poquito de jamón. Un pellizquito, ¿no? María, lo hay que decir también previamente que hemos encendido el horno, ¿eh? Vale. Lo tenemos encendido, precalentado, unos 200-220 grados, más o menos, para ahora cuando ya tengamos todas las magdalenas completas, pues meterlo en el horno unos 15 minutitos, venga, ¿vale? Voy a mostrar cómo quedaría el contenido. Ahí. El queso y el jamón. Exactamente. Y continuamos rellenando arriba. ¿Hasta dónde más o menos tenemos que llenar? Porque esto pues sube, más o menos, ¿no? Hasta la base, sí, hasta la base de del molde. Thank you.
Bueno, ya hemos rellenado las magdalenas, estos moldes aquí entre las dos, trabajo en equipo. Sí. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Ahora nada, ponerlo en la bandeja del horno y dejar que se hagan durante unos 15 minutillos solamente y ya tenemos las magdalenas listas. ¿A la misma temperatura a la que hemos precalentado? Sí, unos 200 grados, 15 minutos. Muy bien, pues vamos a colocarlo en la bandeja y para adentro. Bueno, Ana, este es el resultado ya de estas magdalenas que hemos estado elaborando, ¿no? Pues este es el resultado, ya han estado esos 15 minutitos que dijimos antes para que se hicieran y ya han tomado un color, además, como se puede ver, muy bonito y están listas para decir, pues, para comerlas. Y para comerlas yo me gustaría también que tú partieras una de ellas para ver cómo queda por dentro. Venga, pues vamos a ello. Venga. Se ve el jamoncito. Y el queso derretido. Y el queso derretido. Esto me lo voy a comer yo. Pues nada, Manu, esto ya es comérselo y disfrutar. Y que por favor, que todas las personas que lo han visto, pues que lo hagan en su casa, que como habéis podido comprobar, es un plato muy sencillo. Pues muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Vamos a disfrutar de esta magdalena. Gracias a ti. Venga. Primero mezclar los huevos y el azúcar, añadirle poco a poco la leche y el aceite y seguir batiendo. Segundo paso, en otro recipiente mezclar la harina, levadura y la sal. Unir el contenido de ambos recipientes y batir hasta dejar la mezcla sin grumos. Dejar reposar la masa cubierta al menos una hora. Tras dejar reposar, introducirla en una manga pastelera. Rellenar los moldes. Una capa de la masa elaborada, otra con el relleno que se desee, en este caso jamón y queso, y finalmente terminar con una tercera capa de masa. Introducir en el horno, precalentado previamente, a 200 grados durante 15 minutos. Sacar del horno, dejar enfriar y listas para comer.